Hace mucho tiempo se está trabajando en San Juan del Paraná con asistencias y cada año, y ahora vamos a hacer la entrega de medias sombras para ellos, ¿verdad? Para quienes integran, son 16 pequeños productores que serán beneficiados con dos medias sombras cada uno de 4,20 por 100 el día de hoy, en esta mañana, ¿verdad? Por un importe de aproximadamente 22 millones. Importante apoyar al sector, ya que también ellos se organizaron, respetaron todo el protocolo también para formar este comité y, por supuesto, darles también fuerza por parte de la municipalidad con este importante apoyo, que no va a ser tampoco la última vez. Que no va a ser la última vez de acompañarles desde este gobierno. Nosotros creamos acá la Secretaría de Producción, que no tenía la municipalidad. Desde ahí, desde el 2016, venimos trabajando con todos los pequeños productores, con las rastroneadas gratuitas, por ejemplo, que gestionamos el programa Ñemitú cada año con la gobernación de Itapúa. Entonces podemos llegar a cada pequeño productor. También hemos gestionado equipamientos de riego, de media sombra, de tanques, por ejemplo, para los pequeños productores también años atrás, y cada año siempre estamos gestionando para ellos, ¿verdad? A veces cuesta conseguir todo una vez, pero siempre estamos procurando y estamos golpeando puertas por ellos, porque vemos cómo también trabajan, cómo procuran de salir adelante y de mejorar también la producción, ¿verdad? Entonces es importante que ellos tengan también el acompañamiento y necesitan este apoyo y soporte técnico desde sus autoridades. ¿Hoy qué están entregando? Hoy vamos a estar entregando medias sombras a 16 productores del Comité de San Juan del Paraná. A pequeños productores son medias sombras de 4,20 por 100, dos cada uno, dos para cada pequeño productor, por un importe de aproximadamente 22 millones. Un acompañamiento constante al sector productivo del distrito, digamos. Sí, la verdad que bastante continuo. Iniciamos creando la Secretaría de Producción en el 2016 para desde ahí dar las asistencias técnicas gratuitas con un profesional, con un ingeniero agrónomo, y desde ahí es que desde ese año hacemos las rastroneadas gratuitas para cada pequeño productor. Con el convenio que hemos gestionado con la gobernación, el programa Ñemitú. Además de eso, con el Ministerio de Agricultura también hemos gestionado varios equipamientos para horticultores, pequeños productores, entregas de semillas. El trabajo es continuo y constante, ¿verdad? Porque ellos necesitan ese apoyo, ese acompañamiento de sus autoridades, porque trabajan esforzadamente, procuran de mejorar su producción. Entonces, así también vemos nosotros y valoramos el esfuerzo de ellos y hacemos todo lo posible también de poder acompañarles. Cuesta conseguir todo una vez o adquirir todo una vez, porque los recursos no son suficientes siempre. Entonces, y hay muchas necesidades. Esta pandemia nos golpeó a todos, pero hicimos el mayor de los esfuerzos también para poder hacer estas entregas.